Carta de Simón. El Señor del de secreto de Dios es el amor. Nosotros somos quienes que conocemos ese secreto de Dios que es el amor. ¿Cuál es la razón por la cual la fe de los santos de hoy en día es destruida? Es porque no tienen el secreto de Dios. También entre los esposos el amor es su secreto, aunque algunas personas declaran a su pareja que entre ellos no hay ningún secreto, cuando de un mal paso puede llegar a destruir a su familia en un instante. Por eso, entre los esposos solo debe existir el amor y ese amor es ese secreto de ellos. El amor de Dios es guardar todo secreto de los que Él ama. Por lo tanto, no juzga a los que él ama. Él juzga. El juzgar es el no tener el amor. Es porque no tiene el secreto. La iglesia debe tener el secreto de la fe. Sin embargo, el que declara ser justo con su conciencia y comienza a atacar la iglesia, la iglesia será abandonada por la sociedad. La iglesia es como un refugio en donde cualquiera que venga, Dios los esconde. Por lo tanto, tenemos que confesar nuestros pecados solo a Dios y que tenemos que entrar en la profundidad del amor de Dios. O en el caso de que si sí, eh, tenemos la costumbre de juzgar a las personas y si guardamos los pecados de las otras personas en nuestro corazón, esa persona no tiene el amor y será juzgado con el juicio con el cual ha juzgado. El secreto del amor no es el engañar, sino es el amar. Por lo tanto, entre más amor hay entre los esposos, el secreto de los esposos es fortalecido. Los ángeles también tendrán celo de los hombres que están en la tierra. Sin embargo, ellos no pueden separar, separarnos del amor de Dios. Cuando no podamos entender estas obras, esta es la gracia de Dios. Nosotros tenemos que proteger nuestro espíritu dentro del amor y la gracia de Dios. Si exponemos nuestro espíritu al diablo o a la ley, su espíritu será, será derrumbado y no tendrá más opción que caer, que la caída del espíritu. La razón por la cual hoy en el día de hoy doy mi vida a nuestro Dios y nuestro Señor Jesús es por su amor tan grande. Yo soy quien he sido encargado con ese secreto y ese secreto es un gran consuelo en mi interior. El pino de bambú es quien puede soportar los vientos recios y e inviernos severos. Todos nosotros como Simón, la cual es el pino de Bambú, sostengamos y esperemos. Como ese día venga, vendrá pronto, y nosotros en ese día recibiremos la gran gloria de Dios. Aunque sea apedrado, o mi honor sea pisoteado, o omite sangre, mi espíritu brillará como lo hizo Esteban. Todos nosotros no vivamos por nuestra voluntad, sino que estemos fortalecidos por la voluntad de Dios. El día en el cual los santos reciben la gloria está en nuestros ojos. ¿Quién es quien avergüenza a la Iglesia? ¿Ellos son iguales a los gentiles del mundo? La Palabra de Dios, Mateos 12, desde el 32 hasta el 37. La palabra de Dios, Mateos 2, del 32 hasta el 37. Vamos a leer todos juntos. A cualquiera que diera alguna palabra con el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O hacer, oh, hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo de mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hable los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por sus palabras serás justificado y por sus palabras serás condenado. Amén. En esta hora, antes de escuchar la palabra de Dios, vamos a orar todos juntos por el obispo mayor para que él tenga la inspiración y la salud y para que cada uno de nosotros, al recibir esa palabra, podamos tener la inspiración para poder glorificar a Dios. Vamos a orar todos juntos. 우리 영혼이 온전히 집중하여 하나님의 말씀을 잘 받을 수 있도록 도와 주시옵소서. 하나님여, 하나님께서 우리에게 말씀 주신 것은 영생을 위해서 주시는 것이니 오늘 시간에 성공적으로 우에게 도와 주시옵시고 원수가 우리 마음을 빼앗거나 우리 생각을 빼앗거나 하나님께서 주신 말씀을 빼앗지 않도록 하나님 인도해 주시고 우리 마음에 잠재했 있던 모든 것들이 하나님께서 주시는 것을 또 버리, 버리도록 그렇게 열매 없이 끝나는 그런 게 되지 않도록. 주께서 도와주고 역사에 주시옵소서. 정말 모를 말씀을 전하신 주의 종을 역사해 주시사. 하늘의 신령한 비밀을 말할 때 하늘의 천중 천사들이 이것을 돕도록 하나님 역사주시고 온전히 하나님의 영광 속에서 이 모든 말씀이 전달되게 도와주시고 또 여호와 치 하나님의 모든 계획하신 일들이 정말 선포되고 온전히 이룰 수 있는 성공적인 시간 되도록 역사에 주시옵소서. 하나님 아버지. Padre Dios Glorioso. 오, En este día santo que nos has ordenado, nosotros hemos obedecido y hemos venido delante tuyo, que hemos recibido la bendición y la gracia que viene tuyo, ese amor que viene tuyo. Padre Dios, también en esta hora haz que ama, Señor, el Espíritu de cada uno de ellos y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. No blasfeme contra el Espíritu Santo. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es Padre quien tiene la vida eterna. Él da su mandamiento para dar a la humanidad la vida eterna. La palabra de Dios es mandamiento. El mandamiento protege y preserva la vida. La carne del hombre fue creada en la tierra y el Espíritu del hombre fue creado en el cielo. Este es el primer pacto. Sin embargo, el Espíritu del hombre muere por los deseos de la carne. La muerte del Espíritu del Hombre ocurrió en el primer pacto. Por lo tanto, Jesús murió en cambio de nosotros. En el nuevo pacto, Dios envía a su Hijo y da el Espíritu del Hijo. El Espíritu Santo testifica la palabra del Espíritu. El Espíritu Santo es el nuevo pacto. Para que, obten para que obtengamos la vida eterna creyendo en Jesús, Dios nos envía al Espíritu Santo. Este es el nuevo pacto. La obra del Espíritu Santo es el poder que alcanza a todo el mundo. Si blasfemamos contra el Espíritu Santo, nuestro Espíritu perecerá. Tenemos que obedecerle por el bien de nuestro Espíritu. El que cree en Jesús tiene que recibir el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo obra, uno es sellado por el poder de la vida. El poder del Espíritu Santo es su personalidad. El poder del Espíritu Santo es el amor. Esto no son los deseos de la carne, sino el poder que basta al confín del mundo. No debemos reafirmar o desobedecer al Espíritu Santo. Esto es el poder de condenar a su propio Espíritu y perder la esperanza por la eterna. No solo digamos por sus labios que cree, sino reciba el Espíritu Santo y reciba la guía del Espíritu Santo. Amén. Dios es el Padre quien tiene la vida eterna. Cuando nosotros hablamos sobre la vida eterna, estamos hablando de la vida que es eterna por Dios de que de, no significa de que comenzó y es eterna por toda la eternidad, sino que existe desde antes de la eternidad y también es eterna por toda la eternidad. Por eso cuando si nosotros hablamos de que Dios, que es antes de la eternidad y, y que es eterno, es solamente hay uno y este es Dios. Nosotros en el momento en el cual nosotros recibimos la gracia, nosotros, desde ese momento, vivimos por toda la eternidad, pero nosotros no vivimos desde antes por toda la eternidad, sino que nosotros fuimos creados y ese momento en que recibimos la gracia, recibimos la vida eterna. Pero Dios es eterno desde antes de la eternidad y por toda la eternidad. Pero Dios, para darle la vida eterna a la humanidad, para dar la vida eterna a la humanidad, Dios pone su justicia, determina su justicia. Pero el hombre, para, para que el hombre pueda obtener la vida eterna, es algo que perdió fue esa fu función. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo ha muerto. Solamente el Espíritu es el que puede tener la vida eterna de Dios. Solamente el Espíritu es el que puede recibir ese mandamiento de la vida eterna. Pero ese Espíritu murió por la causa del pecado. Pero por eso el Padre Dios da a su Hijo a esta tierra. Y por medio de él... Por medio de su Hijo, Él murió en cambio de nuestros pecados. Y por eso el Hijo del Hombre vino en esta tierra, Él murió en la cruz. Pero esto es porque para salvar a nuestro espíritu, para Él, él murió en cambio de nuestro espíritu. Por eso en el día de hoy ustedes y yo, que es el hecho de que nosotros hemos recibido la gracia. Es que yo es que yo ya no muero por mi propio pecado sino que Jesús como murió en cambio de mi pecado ahora yo entonces qué es lo que yo tengo que hacer ahora qué es lo que pasa es que nosotros por medio de la voluntad de Dios nuestro espíritu tiene que vivir que por medio de su Espíritu, que por medio del pecado, había muerto. Pero eso no significa que cuando nosotros damos que mi Espíritu vaya a vivir, sino que Jesús al morir en la cruz, Él, Él reunió re, re, nuestro Espíritu. No significa que nosotros vivamos, sino que Dios nos da a nosotros el mandamiento de la vida eterna. Él, Jesús nos da a nosotros ese mandamiento de la vida eterna. Pero ese mandamiento de la vida eterna es algo que nosotros, como hombres, no podemos sostener. Por eso Jesús, al subir al cielo, ¿qué fue lo que le dijo a los sus discípulos? Ustedes esperen, yo pediré al Padre y recibiré el Espíritu Santo y se los enviaré a ustedes. Solamente el Espíritu Santo es el que puede salvar a nuestro espíritu. Pero entonces ¿Quién fue el que salvó a Jesús que murió en la cruz? El Espíritu Santo es quien lo salvó. De la misma forma, nosotros. También esta carne en la cual muere. El Espíritu Santo es el que nos va a resucitar. Eso que nos dice en Romanos 8, 18. De la misma forma como el Espíritu Santo salvó a Jesús, nos salvará a nosotros. Por eso, el hecho de que nosotros recibimos el bautismo es que nosotros confesamos de que hemos muerto con Jesús. Y cuando subimos del agua. De la misma forma como el Espíritu Santo ha subido, lo resucitó a, a Jesús. De la misma forma nosotros por medio del Espíritu Santo volvemos a vivir. Esto es lo que nosotros confesamos. Por eso entonces Juan el Bautista, aunque él haya bautizado a las personas, él no bautizó por medio del Espíritu Santo, sino solo por agua. O sea, él solamente está confesando de que está es pecador, de que ha muerto. Pero no hay nadie que lo ha, pueda vivir, hacer vivir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que puede hacer vivir. Como el Juan el Bautismo no lo hizo por medio, no bautizó por medio del Espíritu Santo, no nos puede salvar a nosotros. Pero Jesús, él no solamente nos da el bautismo por medio del agua, sino que él también nos lo da por medio del Espíritu Santo. Y por medio de eso es la razón por la cual nosotros hemos vivido. Ahora que nuestro espíritu ha vivido, ahora te tenemos que vivir por toda la eternidad. Por eso nos da a nosotros ese mandamiento en la vida. Por eso todo mandamiento que Jesús da es la vida eterna. Eso es lo que nos dice en Juan 12, 50. Aunque nosotros decimos por nuestras bocas, yo quiero tener la vida eterna, pero ¿cómo nosotros obtenemos la, manda el espíritu, la vida eterna? Es que ese mandamiento... Que nos ha dado Jesús tiene que orar dentro de nuestro espíritu continuamente. No es el hecho que ese mandamiento venga a nosotros, nuestro, nuestro espíritu por un momento y vuelva a salir, sino que ese mandamiento tiene que entrar dentro de nosotros, tiene que permanecer dentro de nosotros. Esta es la forma en la cual nosotros recibimos la vida eterna. Por eso la palabra en la cual que nosotros recibimos por medio de Jesús no es algo que nosotros obedecemos solamente una vez, sino que esa palabra es algo que obtenemos y obedecemos por toda la eternidad. Pero por, el, por esto es la razón por la cual Jesús nos da a nosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros sin el Espíritu Santo no podemos permanecer, no podemos obtener este mandamiento por la eternidad. No podemos tener la vida eterna. Por eso Jesús, teniendo un orden, si Jesús primero no hubiera amado a la humanidad, no puede salvar a la humanidad. Pero si eh, las personas, si eh, Jesús no hubiera muerto en la cruz, no él no hubiera podido salvarnos a nosotros. Pero entonces, pero si él no nos hubiera enviado a nosotros el Espíritu Santo. Entonces nosotros no hubiera podido ser santificados. Por eso Jesús al subir al cielo, ¿qué fue lo que ustedes esperen? O toda la voluntad que eh, Jesús ha, ah, ah, que el Padre ha ah, hecho. Ustedes esperen el Espíritu Santo. Esperen el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sus sí, ellos no reciben el Espíritu Santo. Entonces, aunque nosotros creamos en la muerte de Jesús y aunque nosotros creamos en ese mandamiento de Jesús, nosotros no vamos a poder obtener la vida eterna. Nosotros por medio, el hecho de que Jesús haya muerto en la cruz es para redimir ese pecado que cometió en el huerto de Edén. Pero él, ah, por, medio, por medio de la muerte en la cruz, él nos ha dado a nosotros ese perdón, esa redención. Pero el Espíritu Santo es que es? es el entrar en cada una de las personas y guiarlos. Por eso Jesús es el que ha ah, muerto del, por medio del pecado de Adán. Esto es lo que dice la Biblia, que Él es el quien tomó ese pecado y murió con ello. Pero el Espíritu Santo entra en cada una de las personas para que sea vida para cada uno de ellos. Por eso es la razón por la cual mora en cada una de las personas, para que cada uno tenga esa vida. pues si nosotros no lo hacemos por medio del Espíritu Santo, entonces cada uno de nosotros no podemos unirnos con Jesús. Solamente el Espíritu Santo es el que puede guiar a cada una de las personas. Pero por eso, si nosotros vemos en Juan 4, si nosotros vemos en Juan 3, 4, que es lo que nos dice, el cual no ha renacido nuevamente, no podrá ver el cielo. Aunque Jesús haya muerto en la cruz por toda la humanidad. Pero es que la verdad es que el Espíritu Santo entra en cada una de las personas y hace cambiar a cada una de las personas. Y hace que cada una de las personas puedan recibir la vida eterna. Por eso, aunque la muerte de Jesús es algo que es igual para todas las personas, pero la salvación es solamente por medio del Espíritu Santo. Es solamente para las personas que confiesan que son cristianos. Pero si nosotros vemos en Romanos 8:9 que dice: cualquiera que no tiene el Espíritu de Cristo no es persona de Cristo. Por eso, aunque Jesús haya muerto por toda la humanidad, el beneficio de ello, el, el, la vida de ello, es algo que cada una de las personas tiene que tener. Pero ¿cómo la puede obtener? Por medio del Espíritu Santo. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Es beneficioso que yo me vaya. Yo tengo que irme. ¿Por qué? Porque Jesús verdaderamente deseó que cada uno de nosotros recibiéramos el Espíritu Santo. Pero entonces Jesús, al morir en la cruz y al ver de que Él resucitó, también los discípulos vieron esto. Pero entonces algunas personas, pues eh, como dije, no fueran a Galilea, la cual era su tierra natal. Pero que fue lo que dijo ustedes esperen acá y reciban el Espíritu Santo. Y así ustedes podrán recibir los poderes, y así podrán ser mis testigos. Por eso, ustedes ahora en el día de hoy ustedes han hecho bien en creer en sus, pero ahora ustedes tienen que volver a nacer por medio del Espíritu Santo. Tienen que recibir esa ayuda del Espíritu Santo. Pero cada uno de nosotros. Quienes somos cristianos, somos espíritus quienes tienen que recibir la guía del Espíritu Santo. Por la verdad es que en este mundo podemos encontrar muchas religiones, muchas religiones, pero ninguno de ellos recibe la guía del Espíritu Santo, solamente el cristianismo. Ellos reciben la guía por medio del Espíritu Santo. Nosotros podemos encontrar la palabra de Dios, pues si nosotros escuchamos esto por medio, si es el hecho es que nosotros escuchamos esto por medio del Espíritu Santo. Pues si lo escuchamos por medio del Espíritu Santo, esta es, estamos escuchando la verdad. Pues si no lo estamos escuchando por medio del Espíritu Santo, no es la verdad. Solamente la verdad es, es algo que puede salir del Espíritu Santo. Es algo que podemos entender por medio del Espíritu Santo. Es algo que viene del Espíritu Santo. Esta es la verdad. Por eso cada uno de nosotros tenemos que recibir el Espíritu Santo. Pues si nosotros no lo hacemos por medio del Espíritu Santo, entonces el efecto de esa oración no tendrá ningún efecto. Pero si nosotros vemos en primera Corintios 12, 1 Corintios 12.1 1, que es lo que nos dice, yo que deseo que ustedes conozcan de lo que son espirituales, pero entonces quien nos dice en el versículo 3, el cualquiera el que no lo hace por medio del Espíritu Santo no puede confesar de que sea cristiano no importa aunque digan que son testigos, que son discípulos de Jesús, pero eso no se convertirá en una confesión verdadera nuestro espíritu puede recibir la palabra de Dios pero no puede sostener ese mandamiento por toda la eternidad. Por eso cada uno de nosotros, Dios nos envía a nosotros el Espíritu Santo y hace que nosotros podamos recibir la ayuda del Espíritu Santo. Pero entonces cuando el Espíritu Santo venga en nosotros, ¿cómo se le dice? Es el consolador. Ustedes conocen sobre el Espíritu Santo, pero ustedes saben de qué es el consolador. ¿Qué significa ser consolador? Es el que nos consuela a nosotros, o sea, el que nos ayuda, el que nos ayuda. Y luego, es el que nos protege, es el que nos protege. Y luego, ¿qué es? El que nos aboga. Es el Espíritu Santo, es en el cual testifica a Jesús. Y nosotros, siendo personas de Jesús, Él testifica esto. Por eso nos decís a nosotros que es el Consolador, es el que lleva la Palabra. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, podemos ver de que el Espíritu Santo también oró en el Antiguo Testamento. Pero la verdad es que Dios, el Espíritu Santo, no entró en cada una de las personas. Pero luego de que Jesús vino a esta tierra, Él murió en la cruz y subió al cielo, nos envía a nosotros, a cada uno de nosotros, el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, el que nos enviará a nosotros, el Espíritu Santo, el que los consolará, el que los ayudará con nosotros, digan amén las personas que creen de esta forma. Es el Espíritu que los ayuda a ustedes, es el que los protege a cada uno de ustedes. Por eso si el Espíritu Santo echa fuera por medio del Espíritu Santo, el reino de los cielos vendrá a ustedes. Es porque el Espíritu Santo, verdaderamente, cuando en el, en el caso de que entra a nosotros, entonces como es sucio, como es sucio, tendrá que irse porque estamos hundiéndose el Espíritu Santo. Por eso, si nosotros podemos ver de que también si queremos ser limpios de cualquier enfermedad, tenemos que. El espíritu, el espíritu demonio, tiene que salir para que sea limpio. Pero si no sale, no será limpio. Por eso nos dice a nosotros que nosotros recibamos el Espíritu Santo, el Consolador, el Consolador. Y él es el que verdaderamente testifica sobre Jesús. Y verdaderamente es el que ama a Jesús. Si nosotros vemos en el pasado, podemos ver de que solamente Judas Iscariote era el único quien testificó. Y, y dijo sobre Jesús. ¿Qué fue lo que dijo? No es así. Él es, y él es inocente. Él es inocente. Y aunque haya quitado de esta forma y haya aguantado por de esos 30 años, la verdad es que no tiene ningún efecto. No habrá nadie que lo pueda escuchar. ¿Qué fue lo que Dios nos dice a nosotros? Él nos recibe el testimonio de las personas. Él solamente él da, es da, y el único que lo testifica es el Padre. Y el Espíritu Santo que ha salido del Padre, eso que nos dice en Juan 15:17. O sea, el Espíritu Santo es el que nos guía a nosotros y nos confiesa a cada uno de nosotros. Por la razón por la cual nosotros no podemos, no somos testigos del Señor, es porque nosotros no podemos vivir según la voluntad de Dios. Pero aunque ese, el Consolador ha morado en cada uno de nosotros, por eso nosotros por medio de la de nosotros recibimos esa gracia y ese amor. Nosotros, pero hay muchas personas de hoy en día que dicen, ay ah, sí, Dios me ama, Dios me ama. Pero su Espíritu dentro de él tiene que permanecer el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el que manifiesta. Nosotros podemos ver de que el Espíritu Santo obra en diferentes formas. Y sabemos de que el Espíritu Santo es el que verdaderamente consuela. Esta es la personalidad de Dios. El Y es el que testifica de que yo soy cristiano. El Espíritu Santo. El que conoce cada una de nuestras debilidades. Y él deja a un lado esas, un, esas debilidades para que nosotros podamos ir delante de Dios. Para que por eso, para que ese mandamiento entre en nosotros y haga para que nosotros podamos mantener toda la vida eterna. Ahora, el eso es si nosotros tenemos la vida eterna, ¿es el Consolador o no? Pero ese Consolador obra dentro de nosotros. Él no obra dentro de nuestra carne, sino que Él entra dentro de nuestro corazón, dentro del espíritu. Y así es como se convierte en el Consolador. Nosotros tenemos que depender de, en el Espíritu Santo que es consolador. Por favor, digan amén a las personas que están dentro de ustedes. ¿Será que verdaderamente los está ayudando dentro de ustedes? Pero la verdad es que muchas personas tratan de manifestar su propia justicia, y en cambio de depender de la justicia de Dios, del Espíritu Santo. Pues la verdad es que si nosotros recibimos la ayuda del de Espíritu Santo, ni el consuelo del Espíritu Santo, nosotros no somos nada. Aunque nosotros escuchamos la voz de ese, de, del viento, pues la verdad es que si, ¿será que nosotros estamos siguiendo la voluntad de Dios? Aunque no hay ninguna persona que haya visto el viento, pero nosotros por medio de los objetos podemos ver de que el viento existe. De esta misma forma, la persona que está llena del Espíritu Santo es igual a esta. Esta siempre está firme. Siempre depende de la guía del Espíritu Santo. Y obra de esta forma. Aunque nosotros tuvimos nuestro aviamiento de la sanidad, pero que la sanidad es la obra que hace el Espíritu Santo. Tiene que haber la obra del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que echa fuera demonios, el que da la fuerza al Espíritu pero la verdad es que el molestar a la obra de Dios y al Espíritu Santo es la maldición que vamos a recibir sí, por la primera y tercera generación. Nosotros cuando creemos en Jesús y luego nosotros recibimos el Espíritu Santo, pero aunque en todas nuestras fuimos redimidos completamente, pues la verdad es que la persona que blasfema con el Espíritu Santo no podrá tener ninguna perdón, ni esta generación, ni la generación venidera. O sea, no hay ningún tipo de promesa. Por eso cualquiera el que verdaderamente sigue las casas de esta carne, el Espíritu Santo no obra o podrá orar. ¿Será que entre de ustedes el Espíritu Santo es el que ora? Por eso el cargo en que nosotros recibimos, es el cargo que nosotros recibimos por el Espíritu Santo y tenemos que orar para que pueda ir bien esto. El Espíritu Santo es el cual nos da, nos interpreta a nosotros la Palabra y así es como nosotros entendemos. También, cuando nosotros rendimos el culto, como les he dicho a ustedes, nos dice la Biblia, tenemos que hacerlo en espíritu y en verdad. No es el hecho de venir con nuestro propio cuerpo y dejarnos llevar por nuestro cuerpo. Pero la verdad es que las cosas que son hechas por medio de la carne es algo que Dios no ve. Por eso nos dice a nosotros que Dios busca a los que sirven en espíritu y en verdad. Por favor, que usted hermano, ¿será que ese culto que ustedes están haciendo ahora, será que son ese mandamiento en el cual ustedes están siguiendo la voluntad de Dios? El Espíritu Santo en nosotros, siendo el consolador. Él es el que nos ayuda a nosotros. Nos ayuda en nuestra vida de fe. También cuando si somos laicos o si también recibimos otro cargo, tenemos que hacerlos llenos del Espíritu Santo, que nos dice en Filipenses 3.8, que nosotros sigamos, que nosotros sirvamos a Dios por medio del Espíritu Santo. Si no es así, la verdad no tendrá ningún efecto. Por eso si nosotros queremos manifestar ningún cualquier poder, tenemos que hacerlo el Espíritu Santo. Si queremos predicar, tenemos que hacerlo por medio del Espíritu Santo. O sea, cada cosa que nosotros hacemos, tenemos que hacerlo por medio del Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo que ha sido enviado para poder ser consolado. Pero si nosotros menospreciamos esto, ese es el blasfemar el Espíritu Santo. Por la verdad es que hoy en día podemos encontrar a muchas personas que se esfuerzan con toda su vida y diciendo, ay, solamente si vivo con mi propia conciencia no pasará nada. Por la verdad eso solo lleva a la destrucción. El Espíritu Santo tiene que orar dentro de nosotros. Y verdaderamente, si nosotros dejamos sobrepasar al Espíritu Santo, nosotros no somos nada. Pero la verdad es que las personas de hoy en día en las iglesias no hablan sobre el Espíritu Santo. Pues si nosotros vemos a Ananías y Zafira, ellos decidieron dar sacrificio delante de Dios al vender su casa. Pero ellos habían determinado entregar esa, esa, esa tierra delante a Dios. Pero ellos, en cambio de dar todo, ellos guardaron una parte de la ofrenda. Ellos pensando que pues no iban a saber, pero ellos recibieron mucho más dinero de lo que ellos habían pues prometido en dar de lo que ellos habían pensado. Pero entonces qué fue lo que dijo? ¿Cómo te atreves en engañar al Espíritu Santo? ¿Será que tú estás tentando al Espíritu Santo? Como ustedes también vieron en el aviamiento. ¿Qué es el pecado? Es el dudar a Dios, es el engañar a Dios. Pero entonces así nosotros vamos, no vamos a poder recibir de la bendición ni en esta generación ni en la próxima. ¿Qué fue lo que dice? La palabra del Señor de que las personas que mienten y engañan se estarán fuera en la puerta. Todos juntos vamos a leer 1 Corintios 4. Vamos a leer todos juntos 1 Corintios, perdón, 1 Timoteo 4, desde el 1 hasta el 2. 1 Timoteo 4, desde el 1 hasta el 2. Primera Timoteo 4, es del 1 hasta el 2, vamos a leer todos juntos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cautiverio la conciencia, el Espíritu Santo es el que está hablando acá que dice? Dice claramente, o sea, claramente, o sea, ciertamente, que los prosteros siempre, algunos apostatarán de la fe, escucharán a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, demonios por la hipocresía de mentiras que, teniendo cauterizada la conciencia, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, como estamos, estamos tratando de seguir a nuestra propia conciencia, así es como nosotros vamos a ser en condenados. Esto es lo que nos está diciendo claramente el Espíritu. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Él solamente habla la verdad. El hecho de que los, los cristianos no pueden hablar la mentira y solo hambre la verdad es porque es por medio del Espíritu Santo. Pero las personas que vienen a la iglesia y hablan la mentira es porque no están dependiendo del Espíritu Santo, es porque no tienen al Espíritu Santo, quien es el consolador. Queridos hermanos, examínense a cada uno de ustedes si son personas que hablan la mentira o son personas que hablan la verdad. Hay muchas personas que hablan la mentira. No las personas y las personas la mentira entre las personas, sino es el dar la mentira a Dios, es mentir ante Dios y engañar a Dios. Pero cuántas personas están haciendo de esta forma. Tenemos que obrar por medio del Espíritu Santo, quien es el consolador. Tenemos que hacer que el Consolador ore. Tenemos que hacer que el Consolador haga su obra. Si Él dentro de nosotros, si el Consolador no es manifestado, estamos blasfemando el Espíritu Santo. Si nosotros, si el Consolador viene a nosotros, Él hará conocer la palabra de Dios. Él hará entender la palabra de Dios y nos guiará. Vamos a decir todos juntos, Señor. El Espíritu Santo, haz que el Espíritu Santo me guíe por toda la eternidad. Si nosotros vemos en Juan 14, 13, ¿qué es lo que nos dice? Cuando venga el otro consolador a ustedes, estará con ustedes por toda la eternidad. Cuando el Espíritu Santo venga a ustedes, Él los hará conocer la verdad. Cada uno de nosotros tenemos que hacer de que el Consolador sea manifestado en cada uno de nosotros. Por favor, no solamente digan que el Espíritu Santo, sino que tenemos que hacer de que el Espíritu Santo venga a nosotros, que nos guíe a nosotros y nos lleve a nosotros. Por favor, todos de pie. Será que el Espíritu Santo. Ese consolador dentro de ustedes y los está guiando. Por favor, todos cierren sus ojos. El Espíritu Santo tiene que ser su consolador dentro de ustedes. No solamente el hecho que solamente conozcan ese nombre, sino que el Espíritu Santo tiene que ser el consolador. El Espíritu Santo que Jesús ha enviado tiene que estar dentro de ustedes. Tiene eh, que confesar de que está junto con ustedes y los tiene que guiar. Vamos a orar todos juntos.